El lenguaje cinematográfico es un lenguaje puramente audiovisual. Es el lenguaje que utiliza el director para poder contar su historia. Plano, la composición, la iluminación, el ritmo. Y esos elementos al final le van a ayudar a construir los argumentos que conformen la película. ¿Cuál es el enfoque del director? ¿Está queriendo agradar al público? ¿Emocionarlo? ¿O simplemente lo que quiere es alimentar su propio ego? Porque un director, bajo su perspectiva, cuenta una historia. Su punto de vista sobre algo que les inquieta o sobre algo que les puede conmover. Y al final te abre la mente, te abre la conciencia. Entonces, otra cosa que me gustaría que reflexionáramos es si los directores también están enfocados en seguir unas estructuras, unos parámetros establecidos, más a nivel comercial, o lo que quieren realmente es penetrar en las emociones del espectador. Dejar atrás un poco esa parte lógica, esa parte encorsetada, para conmover y llegar. Os voy a poner algunas pedradas. El lenguaje audiovisual es tan variado, tan cercano, tan distópico a veces. Es tan válido como criticable. Pero si ese lenguaje no llega, deja indiferente al espectador. Al final es un lenguaje que no conecta. Quizás sea el momento de construir, de romper con las reglas dadas, con lo preestablecido. O quizás ese es el riesgo que pueda alejar o acercar al espectador. ¿Qué opináis? Quiero escucharos. Y si fuéramos capaces de pensar que los espectadores son seres inteligentes.